Bien, gracias Carolina, gracias a Fulvio, Francia, a todo el equipo. Miren, varios temas que comentar en el día de hoy. El primero es avisar que en Pueblo Nuevo, en San Francisco de Macorís, cerca en donde está el mercado ahora, o sea, donde trasladaron el mercado que estaba antes en la Salomé Ureña, entonces ahora lo trasladaron allá arriba. Esa gente de No, por no, ahí no, 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 se están, espera, pero la espera, verdad. espera, espera. Pero la verdad, Al Policarpio Mora, al Policarpio sí, Mora, lo llevaron ahora al mercado es Policarpio decir Mora. que, ya, es decir que no se ha hecho nada todavía, no se ha cumplido. Pero a la gente que está ahí, que nos están Que viendo, lo que nos manden una foto, un manden video ahora al ya. WhatsApp de allá. Sí. Una preguntita. Nuestro Sí. alcalde, Alex, le solicitó al director del Comando Regional Nordeste que intervenga esto. ¿Qué pasa con la policía en San Francisco de Macorís? Bueno, había un tirijala entre ellos ahí, incluso según tengo la información, el que estaba aquí de puesto fue trasladado ya y trajeron otro. Lo que hay que ver es cómo amaneció eso ahí en el día de hoy. Así que la gente de ahí de Pueblo Nuevo, de la periferia del mercado Policarpio Mora, porque sé que hay que ponerle ahora porque no es parque, que nos manden una fotografía de eso. Y estoy de acuerdo con la persona que llamó, que a esas personas, a los mercaderes, ¿verdad? Que le permitan vender, pero aislado. Pueden colocarse quizá en algunos puntos de la ciudad, pero no toditos juntos, porque entonces se rompe con lo que se está buscando, que es el distanciamiento social. Pero lo que quería decir es que esa gente de ahí, de ese sector, no tienen agua. Tienen más de una semana sin agua y ellos están pidiendo que por favor que le manden agua, atención INAPA. Si no tienen agua en la tubería, pero por lo menos contraten los camiones de agua y mándenle agua a esa gente, porque así sí es difícil estar en la casa trancado en cuarentena y querer entonces que la gente mantenga la casa higiénica y lavándose las manos sin agua es imposible. También cerca de donde estaba el mercado antes, en la Salomé Ureña, tampoco hay agua. Así que por favor, INAPA, vamos a atender esto y a resolverle a la gente. Por otro lado, señores, la gente de Tenares se está quejando y voy a llamar a mi hermano Elías Polanco, la gente de Tenares se está quejando de que los franco-macorizanos han estado cruzando para allá a los bancos comerciales que están abiertos allá y según ellos han estado contagiando a los tenarenses. Ellos han estado denunciando que la cantidad de fallecidos en esa provincia, Hermanas Mirabal, ha ido en aumento, así como también la cantidad de contagiados. Y ellos están reclamando ver la posibilidad de que no se le permita a las personas de San Francisco, bueno, pues entrar para allá. Voy a ver si puedo hacer conexión con Elías Polanco. Lo que pasa es que no hemos podido coordinar anteriormente. Elías, si me puedes levantar la llamada para comunicarnos por aquí y que nos explique cuál es la situación actual de allá de Hermanas Mirabal. Tengo a Elías Polanco desde Hermanas Mirabal. Buenos días, Elías. Buen día, Yayan. Buen día a toda la audiencia de este espacio. Buen día. Realmente es el toque de Buen queda día, del Elías. Nordeste de mañana. Buenos días a Fulvio, a Francis, al doctor, a todos. A Carolina. Gracias, Elías. ¿Cuál es la situación ahora mismo de Tenare y Salcedo, allá en Hermanas Mirabal? Mira, nosotros como tenarenses y como comunicador en nuestro espacio, El Rincón de Elías, hace ya una semana que veníamos advirtiendo sobre lo que hoy se está dando acá en la provincia de Hermanas Mirabal. Los bancos comerciales de acá del municipio no han cerrado sus puertas. Llámese Banco de Reserva, Banco Popular, Banco BH de León, no han cerrado sus puertas. Se están elaborando prácticamente de manera normal hasta la 1 de la tarde. Y hemos podido contactar de que el 80-85%, igual que las remesadoras, Pimenca, Western Union y Caribe Express, el 80-85% de las personas que van a esos centros comerciales son de San Francisco de Macorís. Y nos preguntábamos, pero ven acá, ¿por qué estas filas tan largas que hay en estos bancos cuando el tenarense no hace tanta fila? Entonces, hemos podido contactar directamente con las personas, que la gran mayoría son serie 56. Habíamos advertido
que fruto de lo que es el contagio comunitario que hay en San Francisco de Macorís y la persona de San Francisco desplazándose a la provincia de Hermanas Mirabal, sobre todo a Tenares, que colinda a 12 kilómetros con lo que es la provincia de Duarte, de que esto, y que ayer el ministro de Salud Pública hablaba de lo que es el brote del virus en la provincia de Hermanas Mirabal, sobre todo, e hizo especificaciones, sobre todo en el municipio de Tenares, decía él, esto iba a ocurrir. En Tenares, en la provincia de Hermanas Mirabal, dice el ministerio que son 9 fallecidos hasta el momento. Esa es la cifra. Y 58 confirmados, contagiados. No, ya a partir de ayer la cifra aumenta de 58 a 83 en solamente un día, 25 casos nuevos, de los cuales dice el ministro de Salud Pública que la mayoría son del municipio de Tenares por la situación que está ocurriendo acá en este municipio con el aglomeramiento de las personas en los centros comerciales hasta las 12 del día, 1 de la tarde. Y entonces esta es la preocupación. Los tenarenses nos han llamado como medio y nos han llamado como autoridad electa del municipio junto con el alcalde actual. Nosotros somos concejal electo para ver qué podemos hacer. Inmediatamente podamos llegar al ayuntamiento y al consejo de regidores a ver si podemos emitir algún tipo de resolución para que Tenares sea prácticamente aislado por 3 días y ver si el contagio comunitario puede reducirse. Nosotros le hemos sugerido al Ministerio de Salud Pública que las principales 8 provincias del país donde está el contagio mayormente, entre ellas la provincia de Duarte y ahora Hermanas Mirabal también, que se ha sumado a las primeras 8 provincias del país donde el contagio es fuerte, de que esas provincias sean aisladas durante una semana, las primeras 8 provincias del país sean aisladas durante una semana por 24 horas y que solamente se permita 2 días a la semana, de 8 de la mañana a 12 del día, salir a comprar a los supermercados para que la gente se abastezca de los artículos de primera necesidad que necesiten. Porque de lo contrario, el virus, dice un amigo mío, y disculpa que voy a usar un término llano, el virus nos va a joder a todos. Bueno, ahí está Elías Polanco desde la provincia de Hermanas Mirabal. Es un comunicador de allá que siempre con un discurso muy fuerte, Elías. Así que gracias por la información. Nos mantendremos en contacto, Elías, para seguir, ¿verdad?, llevando todas las incidencias de lo que está sucediendo por allá. Ajá. Lo único, Yerjan, que es imposible determinar que de franco-macorizanos que buscan servicios que aquí estaban cerrados o que no han podido en fila hacerlo, se hayan registrado contagios, porque es muy alegre decir que el hecho de las visitas, todo el que ha ido allá esté contagiado y contagia a otro. Correcto, miren. No tenemos ese dato de cómo esa estadística se puede determinar que se contagia. Por otro lado, atención José, allá en los controles, quiero que me coloque por favor las imágenes que yo tomé ayer. Ayer yo salí a un centro comercial a hacer unas compras necesarias y cuando yo salgo a hacer las compras, bueno, aprovecho y me doy un paseo en mi vehículo por la ciudad para ver cómo está. Señores, miren eso. Páralo ahí, José, si se puede. Me van a acusar la gente que están ahí, que es en el sector Capacito. Pero por Dios, si le puede devolver, hermano, pero por Dios, la gente, vamos a cuidarnos. O sea, no puede ser que todos los días estemos en este programa y en todos los medios de comunicación diciéndole a ustedes que por favor se cuiden, que no salgan de sus casas, que no se aglomeren, que y miren eso. ¿Cómo se eso sabe, es? Eso es en el sector Capacito de San Francisco de Macorís. Fíjense que ahí creo que le están arreglando los pies a un señor. Hay otros que están. Miren cómo están ellos ahí. Qué pena que la gente no entienda. No entienda. Deja correr las imágenes para que ustedes vean incluso más para adelante gente en una esquina bebiendo cerveza. ¿Cómo podemos frenar esto? Los colmadones con sus puertas abiertas. Algunos que no venden comida, que lo que venden es romo y cerveza, y están abiertos. Entonces, usted ve en los barrios a todo el mundo como si no tuviera paso. Bueno, no a todo el mundo, fui exagerado ahí,
a una gran cantidad de personas. Miren eso, los muchachones ahí en la esquina con una bebiendo cerveza. Lo puede dejar correr para que la gente lo vea. Responsabilidad mayúscula. O sea, señores, pero por Dios, esas personas que están así tienen que pensar en su familia, en que si usted se quiere contagiar, bueno, qué pena uno tener que decir esto, pero ya esa es su decisión. Pero no vaya a llevarle esa enfermedad a la gente que está en su casa. De mi sector yo vi unos muchachos que estaban antes de ayer disfrutando, se fueron de parranda para el río Boba allá en Naranjo Dulce arriba. Caramba, ¿cómo puede ser eso? Muchachos jóvenes que entonces van a la casa, que posiblemente se hayan contaminado con el contacto social, y entonces van a la casa a llevarle problema a los mayores, porque es a ellos que tenemos que protegerlo. Ah, pero no están entendiendo. No estamos entendiendo, y quiero de nueva vez hacer el llamado. Por favor, quédense en casa, por favor, quédense en casa. Y si usted no lo quiere hacer por usted, y yo soy muy duro con eso, si usted no lo quiere hacer por usted, pero por lo menos hágalo por su familia, hágalo por su mamá, por su papá, por su abuela, por sus hermanos que posiblemente tengan alguna enfermedad crónica como la diabetes. Caramba, miren ese otro esquina aquí en San Francisco. Miren cómo está la gente frente a los colmadones, pero por Dios, deberían cerrarlos y que la gente no se pueda aglomerar. Es el último llamado que hago porque parece que no estamos entendiendo. ¿Y saben por qué no estamos entendiendo? Porque hasta que los muertos no sean, como anda algo por ahí en las redes, hasta que los muertos no sean nuestros muertos, no vamos a entender la magnitud de lo que está pasando. Bien, muchísimas gracias, Yerjan. Gracias, Yerjan. El tema del día de hoy. Vamos en este momento a conectar con WhatsApp. Carolina, creo que es importante porque al principio Yerjan había leído sobre la disposición de la gobernación y el grupo RICET con respecto a dar asistencia y reducir el impacto que tienen los cementerios locales, que obviamente para ir ahí hay que tener nicho o el cementerio tener disponibilidad. Y creo que es fundamental e importantísimo aporte que hace el grupo RICET, reconocer que se han ocupado de su pueblo. Y es que en una reunión me informa el vocero oficial Israel Paredes, que le hice la pregunta, en una reunión en el Salón de Actos de la Gobernación con autoridades sanitarias, se autorizó a la institución dar la información de que el grupo RICET había llegado a un acuerdo con Memoria Fuente de Luz, asumiendo el traslado de los cadáveres a cualquier campo santo. Este servicio es para toda la población totalmente gratis. O sea que usted puede llevar a la persona que... Bendiga la mente y la disposición de esta empresa. Porque la verdad es que es un aporte importantísimo a este problema que también, óyeme esto, no habíamos tenido en cuenta qué hacer con los muertos cuando no todos tienen nichos o espacios disponibles en los cementerios oficiales del municipio. Yayan. Ok, muy bien. Pues vamos nosotros en este momento. Ahí está la información importantísima, Francis. Este servicio que será puesto a disposición para los franco-macorizanos. Vamos a ver qué nos dice la gente, Yerjan, en este momento, a través de WhatsApp. Sí, gracias. A la persona que me está llamando por aquí, denme un segundito. Tenemos a Wendy Cadena aquí en el WhatsApp que dice, buenos días. Ojalá lo pongan 24 horas. El toque de queda para ver si para un poco este contagio, porque San Francisco de Macorís se está saliendo de control. Atención al Ministerio de Salud Pública, dice Wendy. Juane. Juane. Sí. Es bueno que tú pongas la fílmica otra vez que tú presentaste, donde está todo el mundo junto ahí sin mascarilla, para tratar de llevar conciencia. Momentico, otra vez, porque... ponlo, por favor, a propósito del escrito de Wendy Cadena, ponlo, José, para que la gente vea. A nuestros amigos del sector Capacito, que yo los quiero mucho, pero por Dios, ustedes no se están cuidando y no están cuidando a su familia. José, si lo tienes, por favor, lo puedes colocar a petición de Fulvio. Por favor, nuestros amigos, nosotros lo queremos mucho. Y ahorita le voy a buscar un video de una funeraria que en un pueblo de San Francisco, del país,
que tiene unos especiales muy buenos, porque caramba, la gente no entiende. Es bueno ese especial. Eso es en sí. Pero se pueden traer de para allá. Caramba, la gente no entiende. Y estos muchachos que están aquí, ¿verdad? Y me excusan que uno utilice, pero míralo cómo están ahí bebiendo cerveza en la esquina, miren, sin ningún tipo de protección. No, así no. Muchachos, cuiden a sus madres, a sus padres, a sus abuelos. Seguimos con los WhatsApp. Marcos Paulino, desde Los Rieles, dice, es mejor quedarse en casa. Una pregunta para la doctora. Soy alérgico a Inés. ¿Cuál sería el tratamiento para el COVID para esa persona? Bueno, tendría que ser entonces un médico especialista en el área que le dé esa respuesta.